con el equipo de Cancino. En esta ocasión estamos, señores, con la muralla Leo Sánchez, que se ha convertido en un centro especial junto a Mario, junto al taladro. Es una combinación que no falla. Te vimos jugar en los Minas, ahora en Cancino nuevamente. ¿Qué de especial tiene la muralla para que lo llamen constantemente? Bueno, primeramente darle la gracia a Dios por tenerme aquí, a ti por el espacio. Bueno, yo creo que mi defensa, una buena defensa aérea, como también puedo defender un alto, puedo salirle a un gal, y yo creo que por mi defensa y mi armonía y la gana de ganar, que no juego para números, sino para ganar. ¿Qué constantemente tú haces como trabajo físico para mantener primero la parte física bien y la mental también bien? ¿Qué tú haces? Bueno, yo estoy con el entrenador físico Manuel Cruz. Él me prepara bien para cada torneo. También mentalmente, él me inyecta buenas cosas. También mi compañero me ayuda mucho en la parte mental. Y siempre enfocado en el juego para hacer las cosas bien. De ganar el torneo, ¿a quién se lo dedicas? A mi familia. ¿Y en especial a alguien? A mi madre. Sigan. Un saludo para mi familia y para mi madre. En Instagram, la rayita abajo, muralla 24. Ahí estuvimos, tiempo de básquet con la muralla, que se ha convertido en el centro de cancha dura por excelencia. Así que continuamos, tiempo de básquet. Gracias.